Ya, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, profe, ¿bien usted? Hola, saludos a todos quienes están ya conectados. Saludos a Alejandro, Benjamín, Diego, Felipe, Joaquín, está Joel, Luis y Matías. Saludos a quienes están conectados y también al resto de los compañeros participantes de los equipos para la competencia, ¿cierto? La Olimpiada, que verán el video posteriormente a la sesión. Hoy ya vamos a hacer una sesión más breve, jóvenes, ya que estamos en la última etapa. Hoy es nuestra última sesión telepresencial de preparación, por lo cual, más que hoy día ver ejercicios o estar viendo cierto contenido, es dar las indicaciones ya y las fechas pertinentes de la etapa que viene posterior a lo que fue estas capacitaciones, ¿ya? Lo que viene ahora a corto plazo es primero terminar el curso de Cisco que se llama Introducción a Packet Tracer, el cual voy a mostrarlo en un momento más, ya que este curso se cierra el día 30, ¿ya? Esto quiere decir que el día jueves a las 23:59 el curso ya se termina y por lo tanto tienen que haber tenido ya rendido las dos actividades que hemos mencionado, que son dos quiz, dos cuestionarios. Haberlo realizado para poder aprobar el curso. Hay dos compañeros que ya lo tienen listo, lo aprobaron, hicieron ambos cuestionarios, por lo tanto ya les va a aparecer un check donde tienen en su perfil donde tienen aprobado el curso. Hay otro compañero que ya está empezando a hacer uno de los cuestionarios, pero le falta el otro y el resto de los compañeros no lo ha hecho todavía, así que eso lo vamos a comentar. Es requisito rendir estos dos cuestionarios en el curso de Cisco para poder participar en la competencia tanto local como nacional, ¿ya? Ese es el requisito. De esa forma va a ser el filtro para quienes participan o que pueden llegar a la siguiente etapa. Por lo tanto, hay que aprobar sí o sí el curso. Rendir los cuestionarios independientemente del puntaje que saquen, hay que hacerlo, ¿ya? Como lo vimos la semana anterior, eran dos cuestionarios, uno de 15 preguntas, otro de 12 preguntas, del curso de Introducción a Packet Tracer y con eso ya estarían en condiciones de poder participar en este caso, en la clasificación que es la próxima semana. Así que para que el resto de los compañeros le comunique la información a los otros participantes del equipo o de cada equipo que lo componen y puedan estar al tanto de que esa sería la condición para poder participar, como les decía, en la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, vayan a participar en la siguiente etapa, sería quienes aprobaron el curso de Cisco. Ese sería el requisito. Entonces ahí saldrían los grupos que irían a la competencia local. Bien, para entonces empezar a explicar estas indicaciones con respecto a las fechas claves, les voy a compartir mi escritorio para que revisemos también las fechas claves y estén ya al tanto con la preparación que se viene. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ya, y esto lo acabamos de comentar, es que el jueves, ¿cierto? 30 de septiembre, las 23:59 p.m., se cierra el curso de Cisco NetAcad, ¿ya? Es el cierre del curso de NetAcad. Por lo tanto, hay que haber revisado el material. Hay que haber aprobado las actividades que vienen pendientes, lo cual son dos cuestionarios. Dos cuestionarios. Y con eso estarían aprobando el curso. Ya, de Cisco. Quienes aprueben este curso, es decir, realicen los dos cuestionarios y su curso de Cisco aparezca como terminado, ¿cierto? Pueden participar en la competencia local. Eso significa que el próximo martes van a poder participar en la clasificatoria. Y eso los va a llevar también a la clasificatoria nacional. Entonces, ese es el primer requisito. Así que quienes no lo han hecho, empezar a avanzar en esta parte. Entonces, jueves 30. A las medianoche, antes de la medianoche, se cierra el curso de Cisco y por lo tanto tienen que haber rendido esos dos cuestionarios. ¿Quiénes tienen el curso terminado de Cisco? Vamos a ver inmediatamente. Aquí estamos mostrando, ¿cierto?, los participantes del curso.
Y quienes ya rindieron las evaluaciones y que están ok sería Christopher Vázquez y Bastián Arias. Están listos. Por lo tanto, ya van a obtener su certificado, como se mencionó al principio de las capacitaciones. Obtienen el certificado de Cisco, del curso de Introducción a Packet Tracer, y estarían también listos para participar en la competencia clasificatoria local, que sería la próxima semana. Ahí está Leandro González, le falta un examen. Ya tiene un cuestionario terminado, son dos cuestionarios, y terminando el otro cuestionario ya podría también participar en la final. Ahora, ¿cuáles son los cuestionarios que tienen que hacer? Son dos, y que lo hemos mencionado anteriormente. Ustedes en el curso de Cisco se van a encontrar con el cuestionario que se llama Introduction o Introducción a Packet Tracer Basic Quiz. ¿Ya? Es el primer cuestionario. Y hay otro cuestionario que se llama Introducción a Packet Tracer PT-IoT Basic Quiz. Por lo tanto, hay que rendir los dos. Independientemente de qué puntaje obtengan, hay que hacer los dos cuestionarios. Quienes rindan o quienes rindieron ya esos dos cuestionarios, se da por aprobado el curso. Y se les va a entregar o emitir un certificado que Cisco lo entrega, en este caso asociado a haber finalizado correctamente este material. ¿Ya? Entonces, eso quería comentarles y nuevamente repetirles quienes aprobaron este curso, quienes ya están ok, serían los dos compañeros que acabamos de mencionar, que sería Bastián Arias, que está listo. De hecho, ahí vemos que ya está aprobado con su curso. Y el otro compañero es Christopher Vázquez. ¿Ya? Ambos, como ya están aprobados, van a participar en la clasificatoria de la próxima semana y también se les va a hacer entrega de su certificado. ¿Ya? Certificado de, en este caso, de aprobación y finalización del curso de Cisco NetApp. Bien, así que quienes no lo hayan hecho, les recuerdo nuevamente que el plazo es hasta el jueves 30, 23. 59. Aquí vamos a revisar. Ahí está. Y ya tienen su certificado que justo los voy a mostrar de los dos compañeros que han aprobado. ¿Ya? Este certificado de Bastián. ¿Ya? Se le va a hacer llegar el certificado en formato digital con la firma y los timbres correspondientes de Cisco. Ya lo obtuvo. Y el otro integrante, compañero que lo tuvo, es Christopher Vázquez. Ahí está Christopher también con su certificado. Así que falta el resto de los compañeros ponerse al día con las actividades que hay que hacer de Cisco para, ¿cierto?, aprobar este curso. Entonces, nuevamente, para quienes llegaron más tarde a la sesión y van a ver el video posteriormente, las dos actividades que tienen que terminar son los cuestionarios llamados Introducción a Packet Tracer Basic Quiz y el otro se llama Introducción a Packet Tracer PT-IoT Basic Quiz. ¿Ya? Así que le pueden preguntar por experiencia a los compañeros que ya lo rindieron. Tienen dos intentos para rendirlo, este cuestionario. Como les decía, un cuestionario de 15 preguntas primero con selección múltiple. El segundo es de 12 preguntas y también es muy similar. Bien, hasta ahora, ¿dudas, preguntas, jóvenes? ¿Consulta con las indicaciones? No, profe. No, así que, como les digo, pónganse al día con el cuestionario. Quienes están todavía pendientes, lo mismo, vayan poniéndose al día, ya que nos queda específicamente 2 días para terminarlo. Ya se cierra fin de mes, 30, se cierra el curso y por lo tanto ya no tendríamos acceso al mismo. Lo otro que también quería recordarles es que en el curso está el material que necesitan, ¿cierto?, revisar y que les va a servir de apoyo para lo que es la preparación y que lo hemos mencionado también en sesiones anteriores, ¿ya? Así que denle un vistazo a todos los materiales y capítulos que aparecen, ya que ahí está el material, como les digo, de preparación. Cada curso es un capítulo que tiene ciertos contenidos y me explica, en este caso, técnica y laboratorio. Lo otro, yo les compartí también laboratorios, si recuerdan, las semanas anteriores, en los cuales también son parte de la preparación. Los laboratorios que hemos compartido en las semanas en este caso, de capacitación. Los cuales les compartí una primera carpeta, si recuerdan,
donde venían varios talleres de Packet Tracer con instrucciones, y después les compartí otra carpeta donde vienen también varias otras subcarpetas con distintos escenarios y ejemplos, ¿ya? De topología, de domótica, de IoT especialmente, IoT. Así que eso es, jueves 30 hay que tener realizado, como estamos mencionando, los dos cuestionarios, ¿ya? Se cierra el curso y si tienen listos los cuestionarios aprobados, van a obtener certificados que mostramos en un momento atrás, que serían estos, como el de Christopher o del de Bastián, y podrían participar en la clasificatoria de la próxima semana. ¿Qué viene la próxima semana? ¿Qué viene la próxima semana? Como ya terminamos la capacitación, ahora por ustedes queda solamente empezar a practicar y prepararse, rendir los exámenes de Cisco también para que obtengan el certificado. El próximo martes, ¿ya? Que sería el martes 5 de octubre, martes 5 de octubre, vamos a hacer una sesión a la misma hora, eso les voy a mandar la invitación y un correo, donde vamos a hacer la entrega del desafío, ¿ya? Entrega del desafío. ¿Qué va a ser el desafío? Va a ser, en este caso, el taller de clasificación para quienes pasaron, en este caso, a poder rendir la clasificación de la competencia local, el cual ese día vamos a dar instrucciones, así que se conectan ese día, yo les voy a mandar el link de invitación, martes 5 a las 17 horas, vamos a dar la entrega del desafío, que va a ser, como les digo, un taller que hay que preparar, va a ser en Packet Tracer, donde se van a pedir instrucciones para armar, en este caso, lo que es una casa domótica con ciertas características. Entonces van a tener que armar una red, como va a aparecer en las instrucciones, y ese taller es el que se va a evaluar. Cada grupo va a enviar un taller, que es el taller terminado, y se van a evaluar diversos aspectos, funcionamiento, tiempo de entrega del taller, se va a evaluar también las capacidades que tuvieron ustedes para solucionar el problema que se va a entregar realizado, funcionamiento también de la misma topología que van a hacer ustedes en Packet Tracer, que se les va a entregar ese día, y según esos parámetros e indicadores, incluyendo también haber aprobado el curso de Cisco, el de Introducción a Packet Tracer, todo eso va a sumar un puntaje y ahí vamos a sacar a los grupos que clasifican, ¿ya? Así que atentos todos los que participen, ese día vamos a ver qué grupos clasifican y si pasan esa etapa del martes 5, ¿ya? Si clasifican dentro de los primeros lugares que los vamos a mencionar ese día, ¿cuántos son los que van a clasificar? Si dos o tres grupos, ¿ya? Los mejores grupos van a pasar ahora a la competencia nacional. Por lo tanto, el martes 5 a las 17 horas vamos a hacer la entrega del desafío. Este desafío va a tener un tiempo de ejecución, ¿ya? Así que va a ser desde el martes 5 y se va a entregar hasta en la misma semana, hasta el día jueves de la misma semana, que sería el jueves 7, ¿ya? Desde martes 5 a jueves 7. ¿Ya? Así que yo les voy a dar todas las instrucciones necesarias, así que atentos con eso, yo les voy a informar. Y ese desafío, vamos a ver, ¿cierto?, qué les pasan y clasifican a la competencia nacional. Así que esto es lo que nos queda pendiente, jóvenes. Entonces, hacer el curso de Cisco, los dos cuestionarios que aparecen, hay que realizarlos, que lo mostramos ya, los dos quiz, antes del 30 de septiembre, antes de la medianoche del 30 de septiembre, eso les va a permitir participar en la clasificatoria del día martes, ¿ya? El día martes, para quienes clasificaron, es decir, rindieron los dos cuestionarios del curso Cisco, se les va a entregar el desafío grupal a cada grupo, se les va a entregar, ¿cierto?, unas instrucciones donde van a realizar ese desafío y lo tienen que enviar, ¿cierto?, en un lapso de 2 días, 2 o 3 días. Así que también les voy a comunicar si puede ser el jueves 7 o el viernes 8 la fecha máxima de entrega. Una vez que lo entreguen, a la semana siguiente, que sería el martes 12, ¿ya? El martes 12 se entregarían los resultados finales de quienes van a la competencia final. Entonces, martes 12 de octubre también vamos a hacer una sesión donde se ve quiénes clasificaron. Ahí van a estar los clasificados. Esos grupos que clasifiquen y que hayan pasado la etapa de hacer el cuestionario Cisco, que hayan hecho el desafío correctamente y que clasifiquen, se les va a dar ya
las indicaciones de cuándo sería la, en este caso, la competencia nacional. Recuerden, de todas las ciudades que participaron, van a ir los grupos clasificados, todos los colegios, y se les va a entregar a ellos un desafío final, ¿ya? En esas, en las fechas que les vamos a avisar con anticipación, ¿ya? Debería ser aproximadamente, para que ustedes se preparen, el 19 de octubre, por ahí, en esa semana. Y van a competir con otros colegios y otros grupos, ¿cierto?, de distintas ciudades, en la parte final, demostrando un desafío que se les va a entregar en las fechas que se indiquen. Bien, jóvenes, eso es por mi parte. No sé si tienen dudas o consultas o preguntas que les queden todavía pendientes. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ninguna, profe. Ya, todo clarito, súper bien. Así que, jóvenes, pónganse las pilas estos últimos días que quedan. Rindan, como les digo, los cuestionarios que están en el NETACAT. Aprueben este curso. Al rendir los cuestionarios, los aprueban, obtienen el certificado y también obtienen su pase para poder ir al desafío del día martes 5. ¿Ya? Importante que todos los integrantes del grupo, todos hayan aprobado el curso. Se les va a entregar el certificado y además van a poder participar en el desafío, el desafío local, entre ustedes. Va a ser un desafío entre los propios grupos del colegio. Y si los que clasifican, ¿cierto?, con este desafío, el martes 12, lo vamos a ver quiénes fueron los que quienes clasificaron y ellos irían a la competencia, ¿cierto?, nacional. Nacional. Entonces, martes 5, competencia local. Entre los mismos grupos del colegio, martes 12, vamos a saber quiénes fueron los clasificados del colegio para la competencia nacional. Bien, eso es la información que tenemos al respecto. Así que por mi parte, cualquier duda que tengan durante la semana, en estos días que quedan. Si tienen dudas sobre algunos ejercicios que les he ido enviando, algunos temas que aparecen en los capítulos del curso, me los preguntan, tienen mi correo, ya que con esto ya cerramos y el curso no va a estar más disponible para verlo. Entonces, por lo tanto, hay que ver el material antes que se cierre. Pueden ustedes descargar material, yo también les puedo compartir material del curso, así como les mandé los ejercicios, para que ustedes ya practiquen, ya que es nuestra fuente o material de apoyo para poder prepararnos a la clasificatoria. Bien, martes 30. Tener entonces el curso de Cisco terminado, que significa hacer los dos cuestionarios listos para obtener el certificado. Martes 5 de octubre vemos quiénes clasificaron a la competencia local. Se les entrega el desafío. Y el martes 12 sabríamos quiénes van a la competencia nacional. ¿Ya? Y esa competencia, como le explicó David Herrera los primeros días, en la primera sesión, tiene premios, ¿cierto? Hay notebook de premios y varios aparatos electrónicos, ¿cierto? Que son bastante interesantes para los integrantes de los grupos que ganen la competencia nacional y que no va a ser muy diferente a la competencia local. También va a ser un desafío que hay que terminarlo quizá en un menor tiempo, eso sí, y enviar ese desafío a los jueces que lo van a revisar y vamos a ver, ¿cierto?, quiénes serían los ganadores. Y espero que de aquí salga un ganador nacional. Así que toda la fe, ¿cierto?, toda la el ánimo posible para que lo puedan lograr. Ya, ahora sí, jóvenes, ya nos estamos despidiendo de esta sesión informativa. No sé si alguien más tiene la palabra, alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta. Pregunta, duda, consulta. Profe, cuando mostró, dijo que hay un participante con un cuestionario resuelto, que yo también hice uno, pero no sale. Eso lo encontré raro, capaz que haga los dos y no sale que estén ellos. Quizás no se ha actualizado todavía, porque esta actualización la vi hace un rato atrás. ¿Cuándo lo terminó el segundo cuestionario? ¿Cuándo lo hizo? Lo hice como hace 2 días, creo, o hace 2 o 3 días. Ah, ya, vamos a revisarlo, porque hay que hacer los dos cuestionarios y teniendo los dos cuestionarios estaríamos ok, ¿ya? Vamos a actualizar la información y de hecho vamos a mandar el listado de quienes lo aprobaron, pero por el momento estaría listo Felipe, vimos. Déjame revisar nuevamente quién está ok. Aquí está. Bastián está ok. Está Leandro González. Ya. Está Christopher también está ok. Están ok. Fíjense que hay varios compañeros. Yo les voy a compartir aquí mi escritorio para que se vean. Aquí estoy viendo el historial de notas, que eso quería actualizarlo. Para ver si alguien ya está listo. ¿Alguien más? Aquí estamos. Se fijan que son los dos cuestionarios que hay que terminar. Por ejemplo, ¿quiénes no han hecho ninguno? Ahí ustedes pueden ver.
Ariel, Alejandro, Matías y, bueno, la otra cuenta de Christopher. Están cero, no han hecho todo el cuestionario. Por ejemplo, Bastián ya tiene listo los dos. Tiene listo los dos cuestionarios. Acá tampoco, Joaquín, Cristian, María, Cristina, Fernando tampoco lo ha hecho. Leandro González sí lo tiene los dos. Están clasificando ya. Felipe tiene uno, le falta otro. Le falta un cuestionario por hacer. Le falta el que se llama Introducción a Packet Tracer IoT Basic. ¿Ya? Ese cuestionario le falta. A Benjamín Infante también le falta el mismo, pero tiene el otro terminado. Así que le falta menos, tiene uno por lo menos listo. Lo mismo que Tomás Rivera y Joel Sánchez tienen uno, le falta el otro cuestionario por hacer. ¿Se acuerdan que son dos cuestionarios? El de 12 y el de 15 preguntas. Uno se llama Introducción a Packet Tracer, cuestionario de Introducción a Packet Tracer Basic Quiz, y el otro se llama Introducción a Packet Tracer IoT Basic Quiz. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir actualizando la información, pero lo importante es que lo hagan lo antes posible. Y cualquier cosa, cualquier duda o cualquier problema que le aparezca, me avisan, ¿cierto? Para ver si no pueden cargar el examen o no le aparece ese cuestionario. Me van diciendo, ¿cierto? Para ir revisando. Pero esencialmente hay compañeros que ya lo hicieron, le pueden preguntar a ellos mismos también, ¿cierto? Por experiencia, como ya que los terminaron también, para que los puedan ir apoyando. Y ojalá que todos terminen, ¿cierto? Y todos puedan ir a la competencia local. Esa es la idea, que todos los grupos y todos los integrantes tengan su certificado y también participen en la competencia. Ya, ahora sí. Ahora sí, no sé si les queda alguien alguna pregunta por ahí pendiente. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, espero que terminen el curso, ¿cierto? Los dos cuestionarios, los tengan listos de aquí el jueves. Y el día martes ya vamos a hacer la entrega del desafío. Lo que les recomiendo, practiquen los ejercicios enviados, véanlos, revísenlos, ábranlos, porque de esos ejercicios va a salir el desafío, ¿ya? Así que va a haber, el desafío va a consistir en un taller que es muy parecido a los que les envié, que va a tener ciertos contenidos de todo un poco y va a ser el clasificatorio. Y el de la competencia nacional también es lo mismo. O sea, aquí la lógica sería que hagan los talleres, practíquenlos, porque de ahí va a salir el ejercicio que les va a permitir clasificar a la siguiente etapa. Bien. Jóvenes, me despido entonces. No sé si alguien más le queda alguna duda antes que cerremos la sesión o pregunta. No dio ninguna. Ok, éxito jóvenes, todo el ánimo del mundo y cualquier cosa me avisan, ¿cierto? Para ir viendo cómo les va en tanto en el cuestionario como en los desafíos o preparación de los desafíos de la próxima semana. Éxito, nos vemos. Chao, Dios. Chao, profe.